Señores, este es, este es el tercer video que hacemos sobre la tragedia del de Titán. La segunda versión de la tragedia del Titanic que tiene ya 111 años. El Titanic colapsó llegando a Canadá hace 111 años, en abril del, 2000, del 1912 y entonces hicimos videos tres días corridos sobre este tema porque es que lo amerita lo amerita este es un programa histórico por lo que vamos a decir y esperamos que ustedes lo valoren y lo aprecien de la misma forma como nosotros los hemos construido y diseñado para ustedes entonces vamos a hacer un poco de contexto de lo que han sido los, los estos días desde el domingo para acá que se cierra Parcialmente, porque dice el cineasta James Cameron, la mayor autoridad en el mundo sobre este tema, porque dos de las mayores autoridades ya no están con nosotros. Me refiero a Paul Henry, el francés Sir Paul Henry, que es el Jacusto moderno, que le decía Mr. Titanic, falleció en, 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 la, en, en la cápsula del Titanic, y también Stockton Roche. Era el capitán de la nave, el que la construyó. También falleció Stockton Rush. Entonces, queda como en el mundo vivo, la persona con mayor experiencia con relación al tema del submarinismo. Alrededor del Titanic se llama James Cameron, el director de la película Titanic. Con Leonardo DiCaprio en el año 1999, por ahí, qué sé yo, 98 por ahí, que ha bajado más de 30 veces e incluso se construyó una embarcación, que se construyó una embarcación que se llama Deep Sea Challenge o Challenger, para bajar no solamente al Titanic, sino que bajó... A las fosas marianas en el Océano Pacífico, en, entre Tailandia y Filipinas, es la profundidad más, es, es la mayor profundidad registrada en la Tierra, las Fosas Marianas. Y ese Deep Sea Challenger de James Cameron llegó a las profundidades de las fosas marianas que, están, que son más profundas que los 4.3 kilómetros. De el Titanic. 4.3 kilómetros. El, 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 el Titán de Ocean Gate pretendía llegar a 3.8 kilómetros y colapsó en el proceso. Entonces, antes de entrar en estas declaraciones tan valientes que cambian toda la versión de las autoridades que ha dado James Cameron. Él dice que cuando se dio cuenta de que, había, de que el titán había perdido comunicación y rastros de navegación al mismo tiempo, él se dio cuenta de que estaba muerto y lo sintió en sus huesos. El mismo, o sea, el otro día, porque él, no, él, no lo, él, no, él estaba en el mar y se enteró el lunes, él dijo, están muertos. Y él dijo que no se explica por qué las autoridades... Esperaron cinco días para decirlo. Pero antes de entrar en todo lo que dice James Cameron, vamos a explicar algunos detalles para poner a la audiencia en contexto. Primero, reiteramos, esta expedición con cinco perfiles, señores, impresionante, perfiles impresionantes. Salvando el del niño que se llamaba Suleiman, 19 años, y que no tomó la decisión de estar ahí, no quería ir, lo hizo para complacer a su papá. Un pakistaní inglés de 47 años, multimillonario, el, el, el financista del proyecto SETI, que procura entender el funcionamiento del universo. Miren el tipo de perfil. Ese era eh, Sashada uh, Dawood, el pakistaní que junto a su hijo Suleiman Dawood integraban eh, el, la, la, los turistas que estaban en el barco. Eran tres turistas y dos expertos. El otro turista era hani, Hamish Hardin, inglés, dueño de una de las principales empresas de aviación de Dubái. Había hecho expediciones con Bush, eh, eh, Bush eh, Aldrin, eh, no Bush Aldrin, perdón, el que fue a la luna en el 1969. Bush Haldrin. Este Hamish Harding había hecho exploraciones con él. Es una leyenda viva de la aviación. Era, lamentablemente, falleció. Y la otra persona, los otros dos eran Paul Henry, Sir Paul Henry, francés de la Armada Francesa, uno de los buzos vivos de mayor experiencia comparado con Ya Justo, le decían Mr. Titanic y el capitán del barco Stockton Rouge. Muerto Stockton Rouge, muerto Paul Henry, la mayor autoridad en términos de submarinismos asociados al Titanic se llama James Cameron el que ha dado estas declaraciones disruptivas. Entonces, ¿qué falta saber aquí? Bueno, ¿cómo murieron? ¿Qué pasó con ellos? ¿Sufrieron? ¿No sufrieron? ¿Murieron de repente? ¿Murieron uno a uno? ¿Qué pasa con el argumento del oxígeno? Todo ese tipo de cosas. Bueno, si sí se acepta como parece ser por lo que dijo James Cameron, de que la comunicación y la navegación se suspendieron al mismo tiempo. Él dice que eso es imposible, eso es señal de tragedia. Elemento número uno. Elemento número dos, que fortalece la hipótesis de la destrucción inmediata, es que aparecieron partes de la cápsula, o sea, se desprendieron de, de la cápsula. Entonces, si dice James Cameron que. Ellos, él habló con especialistas en el tema y que ellos estaban descendiendo a 3.000 pies cuando perdieron la a 3.000 metros, cuando perdieron la comunicación ya habían descendido a unos 2.300, 3.200 metros y ahí se rompió la comunicación y se rompió el, la, las, el seguimiento de la navegación. Él dice que en ese momento ya todo el que sabe el ABC, de este tipo de temas sabía que había ocurrido una tragedia. Y entonces la, la Guardia Costera norteamericana ha hablado de la hipótesis o la teoría de la implosión. Bueno, ¿qué es una implosión? Cuando un recipiente, una cápsula, recibe del exterior mayor presión que la que tiene dentro. Pierde la resistencia y la presión exterior provoca la deformación, el rompimiento de la resistencia y entonces implosiona. Entonces, ¿qué pasa con una implosión? Imagínense ustedes, si se rompe un equipo como este, ¿qué pasará con el cuerpo humano? Entonces, para que ustedes tengan una idea de cómo una implosión puede impactar el cuerpo humano, vamos a explicar desde nuestro sentido común y conocimiento básico, que podemos decodificar lo que dicen los textos científicos, cómo se siente una presión atmosférica dentro del agua. Entonces, vamos a hacer una pequeña eh, operación para entenderlo, cómo se siente una, una presión en el agua. ¿Cuánto pesa la presión atmosférica dentro del agua? Miren. La presión atmosférica tiene un peso de 6 mil millones de toneladas a nivel general. El peso de la presión de la atmósfera sobre la Tierra es de 6 mil millones de toneladas. Esa cifra no nos dice mucho, pero si la llevamos a una escala personal sobre nuestro cuerpo, la presión atmosférica genera un peso de aproximadamente 10 toneladas. Cuando una persona sale de la atmósfera terrestre y sale de la Tierra que empieza a flotar en el espacio, envejece menos. Por la presión que ejerce la, la que, que, que ejerce la fuerza de gravitación sobre nosotros. Por eso es una de las razones del envejecimiento, es esa fuerza gravitacional. Entonces, ¿qué ocurre cuando. Una persona entra al agua, la fuerza de la atmósfera se siente de la manera siguiente. Se siente como si fueran 10 toneladas por cada 5 metros que profundiza. O sea, por cada 5 metros que tú te sumerges, tú sientes el peso de 10 toneladas encima. Eso es lo que dicen los expertos. Por cada 5 metros de profundidad, tú sientes el peso de 10 toneladas. Entonces, ¿qué nosotros vamos a hacer? Vamos a hacer una operación simple para que tengamos una idea de lo que estamos hablando. Lo que hacemos es que tomamos... 3.800 metros y lo dividimos entre 5 y nos da 760 metros por 10. Son 7.600 toneladas de peso. Esas 6.700 toneladas de peso era la presión exterior que provocó la implosión en la cápsula del titán 7.600 toneladas si esas toneladas de peso que hacían presión debajo del agua por la forma como se comporta el peso atmosférico en la profundidad destruyeron la cápsula que había resistido 14 veces imagínense ustedes lo que hicieron con los cuerpos de estas cinco personas lo más probable es que ellos se desintegraran la aspiración post mortem desde aquí que nosotros tenemos es que ellos no hayan sufrido mucho tiempo boom dice james cameron que desde que se perdió la comunicación y se perdió el rastro de navegación fue que ocurrió la tragedia inmediatamente y eso ocurrió dos horas después de que ellos empezaron a descender o sea que lo más probable que los ocupantes de, de la cápsula Titán no sufrieran mucho, pero sí se desintegraron. Se desintegraron, porque si la nave se desintegró, imagínense ellos. Pero dice James Cameron que dos horas después ya había pasado todo. Que estos cuatro días de ansiedad y de especulación y de expectativa de vida no tenían ningún sentido. Antes de entrar en lo que plantea James Cameron hay que decir lo siguiente un trabajador que lo dijimos en el programa de el lunes perdón del miércoles aquí que se llama David Wright, era director de operaciones marinas de Ocean Gate la empresa de la cápsula titán y él renunció en el 2018. Después de que él criticara los protocolos de seguridad, la empresa lo despidió y se fueron a la justicia. En la justicia, él liberó un documento diciendo lo siguiente, apunten esto. Él dijo que la pantalla del batiscafo, que la pantalla del, de la cápsula solamente tenía capacidad de resistir 1300 metros. Que las pruebas que le habían hecho al cristal, por donde miraban los expedicionarios, un disparate, señores, es como una cámara de seis, de seis metros, y con un lente al, al frente. Ellos tenían que, ellos iban a arriesgar su vida para mirar por una ventanita. O sea que ellos metían un submarino ahí, un submarino robótico, con cámara de alta resolución, y ellos disfrutaban más las imágenes que generara un submarino. Con una cámara subacuática 4K, con movimiento y todo, y, y capacidades de las que tienen los drones ahora. Y ellos veían más detalles, ellos no iban a ver nadie, porque ellos nada más podían acercarse uno a uno a mirar por el visor. Y ese visor, dice Lord Wright, el empleado de la compañía Ocean Gate, que solamente tenía capacidad de resistencia hasta 1300 metros no para aguantar 6.700 toneladas de presión. ¿Cómo pasó con ellos Que bajaron a más de, de 3.000 metros. Dice él, cuando estaban debatiendo la demanda en los tribunales, que la ventana de visualización del titán solo estaba certificada para descender a una profundidad de 1.300 metros. Eso pudo haber sido la causa. De la tragedia. Hasta ahora.